like a motherfucker stuck. Can you pitch a middle finger out the window getting fucked off? Liquor, get loaded, can't control it. Nigga, pass me the blood, let me roll it. You get the bow back to the hoax black, that's for sure black. Be a Mac and keep your dough fat. And tell me what does it take to be a G. I started with a coat out, some bells to a key. You gotta watch your back face. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro canal Sneaker Experience. Vamos con un nuevo vídeo de zapatillas de baloncesto. Sé que hace tiempo que no nos vemos, pero como podéis comprobar, hemos estado cambiando ciertas cosillas estéticas de nuestro escenario. Aquí te podemos ver en cajas especiales para sneakers, toda la colección de zapatillas que tengo. Y agradecer, por supuesto, este regalo que nos han hecho, este pedazo de canasta, con este aire retro de los estados de Indiana, ¿verdad?, de Chicago. Un canastón, un detalle realmente maravilloso que han tenido con Sneaker Experience. Vamos con muchas noticias. La primera, recordaros que tenéis en vuestra mano estos calcetines. Calcetines técnicos de un material maravilloso como es el Soft Air, con el refuerzo en el antepié y acanalados. Son calcetines de media caña, técnicos para el baloncesto, realmente maravillosos y que por 5 euros pueden ser vuestros. Más cositas. Recordar nuestro paso por el SMBT, Santander Masters Basketball Tournament, un torneo internacional para gente veterana como puedo ser yo ahora mismo ya, y encantado de haber jugado con todos mis amigos de la Mide Camargo, un torneo internacional, hemos hecho gran cantidad de amigos de todos los países. Agradecer al Ayuntamiento de Santander su cesión durante la tarde noche del viernes del Palacio de la Madalena para hacer la ceremonia de apertura, y realmente maravilloso, fue un día espectacular el viernes y un torneo maravilloso de viernes a domingo. Sin más dilación, vamos ya con lo que ha sido el final de temporada, que ha sido con la victoria del Real Madrid en la Liga ACB, la victoria de los Golden State Warriors para el anillo de la NBA, y bueno, volvemos con el mercado de fichajes. De momento, ¿qué hacemos nosotros? Presentar zapatillas. Tenemos varias para presentar, pero hoy lo que vamos a hacer es dedicarnos a una en concreto, la Kevin Durant 14, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar aquí ahora mismo. Aquí tenéis mítica caja de Kevin Durant de toda la vida. Kevin Durant 14 no es una Kevin Durant cualquiera, es una Kevin Durant con el colorway dedicado a Ron Inglis. ¿Quién es Ron Inglis? Pues es un artista estadounidense que se dedica, pues, bueno, al arte urbano, a la publicidad, es un poco transgresor, y bueno, le ha querido dedicar a Kevin Durant pues un colorway. En este caso, como podéis llegar a ver, empezamos ya con un guardapolvo transgresor con estas bombillas y esos rayos ahí, relámpagos, y la zapatilla es esta. Ahora mismo hay mucha luz, pero la vamos a pasar inmediatamente al laboratorio para que podáis verla todos vosotros. Ahí la tenéis, ¿perdón? Zapatilla maravillosa, es una zapatilla de sobra conocida por todos. Lo que pasa es que el colorway pues mola mucho, mola mucho. Mola mucho las bombillucas que tiene aquí como en el guardapolvo, los contrastes del amarillo rojo con el azul, el trap que parece un ala de un fénix, lo tenéis, por supuesto el KD, la lengüeta ya mítico, ¿vale? Y su famoso talón acolchado, maravilloso. En cuanto a las características técnicas de la zapatilla, ¿qué podemos decir? Es una zapatilla que cuenta con strapless. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una cámara de aire soldada a la plantilla, con lo cual en este caso no podemos cambiar la plantilla si lo quisiéramos. Es una zapatilla que cuenta con zoom también, ¿de acuerdo? Y vemos un patrón en la suela, pues bueno, un tanto, no sé si disfuncional, porque la verdad es que no sigue evidentemente ningún patrón, pero bueno, si a Kevin Durant le va bien, pues imagínate, ¿no? ¿Qué más? Tenemos un material muy ligero, toda esta parte del upper, esto es súper ligero, es una tela algo dura, que aguanta bastante bien, pero también es muy, muy ligera. Es una zapatilla súper cómoda que ya la he conseguido probar, es de caña media, y bueno, pues a los que nos guste el trap, genial, pero bueno, yo creo que esto del trap es un poco más estético que funcional. Me encanta el morado interior que tiene, me encanta el KD, maravilloso. Los cordones sencillitos, no dicen nada. A mí el morado este en particular me sobra, no me gusta demasiado, pero bueno, es una zapatilla maravillosa. Podéis ver aquí
Erzum, Full Length, ¿vale? Todo esto es un arte tecnológico. Maravillosa, la Kevin Durant 40. Acordaros que hay varios modelos, sobre todo son modelos mucho más oscuros, quitando uno que tiene color perla. Pero a mí la verdad es que pues, los que he visto, este es el que más me gusta. Es con el que me quedo. Ya la he probado, me parece totalmente funcional. Pero también os digo que me gusta mucho para colección. Vemos este refuerzo en el lateral. Si todos sabéis cómo juega Kevin Durant, pues observar que hace mucho pasito atrás, mucho Eurostep. Jugador, pues bueno, que ahora mismo debido a las lesiones, pues también se está pillando un poco más. ¿Qué manera de hacerlo? Con este prodigio tecnológico, que es la KD 40. Un material aquí un poco más blandito, que bueno, a los golpes, pues para jugar en la calle, desde luego que no es una zapatilla aconsejable para jugar en pista. Vale, chicos, esta es la que os presentamos hoy, la KD 40, una pedazo de zapatilla que pues para mí es, junto con la Zion Williamson, probablemente ahora de lo mejor que podemos tener para jugar al baloncesto. No es aconsejable esta zapatilla para jugadores muy pesados, creo que se podría romper con facilidad, ¿vale? Pero bueno, yo la he probado en el boxeo y en el baloncesto y es realmente maravillosa. ¡Tenemos más! ¡Tenemos más, chicos! ¡Tenemos más cosas para enseñaros! ¿Vale? Os vamos a enseñar ahora mismo. A modo de sorpresa, ya os hice un vídeo de la Kawhi 2, ahora va la Kawhi 1. La Moreno Valley, que volvemos a lo mismo, aquí no se ve la luz, ahora no se ve demasiado bien, pero la vamos a meter inmediatamente a nuestro laboratorio. Ahí la tenéis. Buah, me encanta ese turquesa, me encanta todo esto así en plan leopardo, este material parece terciopelo, me encanta. ¿Qué le pasa a esta zapatilla? Pues es un poco dura y un poco pesada, pero sin embargo, me gustan los contrastes que tiene, me gusta el talón, vamos a ver por aquí, New Balance, la firma de Kawhi, me gusta mucho. El Kawhi Signature 1, vemos aquí todos los registros, todos los premios que ha conseguido Kawhi Leonard, vemos su número 2 aquí. Moreno Valley, que es de donde es natural él, Kawhi Leonard, y realmente me encanta, es una mezcla de varios materiales, solo que toda esta parte de aquí es un poco más dura que su antecesora, que es la Kawhi 2, perdón, su predecesora, que es la Kawhi 2, que es mucho más ligera y mucho más, como vemos, el Foil Cell, ¿vale? Esta zapatilla está un poco más diseñada pues, para gente mucho más robusta, mucho más fuerte, mucho más grande, como puede ser el caso, evidentemente, de Kawhi Leonard. ¿Qué otro jugador podría llevar esto? Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo podría llevar esta zapatilla. Sí, es cierto que es una caña media, pero, bueno, en un momento dado, Giannis Antetokounmpo podría llevar esta zapatilla. Aquí vemos un patrón muy desigual, pero más definido que en la Kevin Durant 14. Es un patrón muy, muy regular, pero su propia irregularidad le hace homogéneo. ¿Para qué? Pues porque un jugador como Kawhi Leonard está en constante movimiento, todo tipo de movimientos, de espaldas, de frente a canasta, tiro, paso atrás. Kawhi Leonard, un lujazo de zapatilla. Aún así, lo que aconsejo es el modelo 2 de Kawhi. Le aconsejo 100%. Ese sí que lo aconsejo 100%, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues nada. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Hacía tiempo que no nos veíamos. Ha sido un placer, por supuesto, volver a estar con todos vosotros. Espero que me sigáis en mi canal, que le deis muchos likes. Nos vemos en Instagram, en YouTube y en muchos más sitios. De momento, os dejo aquí con el Kevin Durant 40. Chao.